Bienvenidos amigos al segundo día de competencias de los Juegos Paralímpicos en París 2024. Los saluda Fernando Diéguez y esto es parte de lo que tendremos este día. Tendremos badminton, estaremos en paraatletismo y también tendremos competencias de ciclismo. Habrá muchísima actividad de lo mejor para llevarles a ustedes. Para todos los amigos de habla hispana en América, empezamos con paraatletismo. Tenemos la competencia de 400 metros T52, en donde el clima había estado afectando un poco, la lluvia se hizo presente, pero la pista estaba en óptimas condiciones para esta competencia de 400 metros T52, en donde observamos al competidor de Bélgica, Maxim Karabin, enfrentándose a los japoneses Ito Tamoy en la línea 7 y a Sasso Tamoki en la línea 6. Allá va el competidor de Bélgica con el uniforme amarillo, haciendo un excelente trabajo. Allá va Maxim. Estamos en los 400 metros en silla de ruedas, categoría T52. Observen esa forma de acelerar, el récord del mundo, 52 segundos flat. Allá va el competidor de Bélgica, va a romper el récord del mundo. No, no va a romper el récord del mundo, pero sí va a ganar una medalla dorada. Excelente el competidor de Bélgica. Y la plata y el bronce para los competidores de Japón. Cumpliéndose el pronóstico de Maxim Karabin, llegando a la meta, ganando la medalla de oro en esta especialidad en silla de ruedas con un tiempo de 55 segundos y una décima. Ahora nos vamos a la competencia de 100 metros, T47, en donde, pónganle atención a Petrucio Ferreira dos Santos, y también tendremos un competidor de Cuba, también estará el competidor de Estados Unidos, Corbin Best, y el otro brasileño, Washington Junior. Aquí vemos a Ferreira dos Santos. Allá va dos Santos, después de una mala salida se está recuperando. Dos Santos, dos Santos, Brasil, Best, Estados Unidos, segundo lugar, 100 metros. Excelente la medalla de oro para el brasileño. Está feliz Petrucio Ferreira dos Santos en la categoría T47, obteniendo el primer lugar después de que no salió muy bien. Ahí ves también llegando con esa medalla de plata al estadounidense. Qué gran trabajo y qué tremendo espectáculo. Aquí los estadounidenses están felices. Estamos con dos Santos, que no para de celebrar después de haber obtenido esta medalla de oro. Y ahora nos vamos rápidamente, después de dejar a Ferreira con un tiempo de 10.68, nos vamos con el serbio Duric, Nebojša Duric, de Serbia, a lanzamiento de peso. Para hombres, categoría F55, allá va ese gran movimiento, muy concentrado Duric. Recuerden amigos que los lanzadores tienen 6 posibilidades para lograr el mejor lanzamiento. Hasta el momento Duric está liderando la competencia con 11.98, y aquí viene Rudy de Bulgaria haciendo su lanzamiento. Esperamos a ver si alcanza a Duric. Me parece que no, así que será el ganador, el competidor. Bueno, aquí tenemos la entrevista con Karabin. Estos son sus primeros Juegos Paralímpicos. Tiene solo un título. Ahora es campeón del mundo y campeón paralímpico. Está muy feliz de estar aquí en estas competiciones de paratletismo, y para él representa mucho representar a Bélgica. Ahora vamos con el brasileño Julio César dos Santos. Dice que llegar a París y lograr sus metas, está muy feliz y se siente realizado, muy, muy emocionado. Difícil de describir, lograr su tercer título de campeón.
Ahora nos trasladamos rápidamente al voleibol de sentados, en donde Brasil se estará enfrentando contra Alemania. Los sudamericanos están rankeados en el segundo lugar del mundo, o sea que para el equipo alemán es muy difícil enfrentar a los brasileños. Ahí ese bloqueo se va afuera y era punto para el equipo de Alemania. Sin duda, empezar este evento contra el subcampeón del mundo era un gran reto para los alemanes, pero un partido muy emocionante. Aquí están los brasileños preparando el ataque, el remate, es punto para Alemania. El brasileño pedía que había tocado los dedos del bloqueo. Aquí viene el servicio de Alemania, preparando el ataque Brasil, el remate por la esquina, punto para Brasil. Estaba cerrado el juego, pero al final sería la victoria para el equipo de Alemania, 3-0. Y rápidamente nos vamos a la rama femenina. Francia se enfrenta contra Italia. Todos los escenarios deportivos en París para estos Juegos Paralímpicos estaban obteniendo una excelente entrada de aficionados, especialmente para ver estos juegos extraordinarios, mucha emoción. Estos competidores demostrando sus grandes habilidades. Estamos en el voleibol sentados, en la rama femenina, y desde el servicio, gran trabajo de la competidora francesa para conseguir el punto. Al final, Italia obtendría la victoria por 3-0. Este es parte del grupo A. Amigos, y nos vamos rápidamente a otro deporte de conjunto, es el baloncesto en silla de ruedas. Nos trasladamos al Bercy Arena, en donde escuchamos la Marsellesa, el himno de Francia y también el himno de Canadá. Bueno, que este se espera que sea un tremendo duelo. Ahí está la falta personal y cuenta la canasta para el competidor de Francia. Se esperaba un duelo muy cerrado. Y aquí está jugando Patrick Anderson, el competidor de Canadá de 45 años. Demostrando que cuando uno se... Ahí va el lanzamiento de Anderson. Dos puntos para este competidor canadiense de 45 años, que está en excelente condición física y por eso juega representando a su país. Tremendo lanzamiento de tres puntos para Francia. Así que el juego estaba muy cerrado. Y aquí tenemos el espectáculo de medio tiempo. Tradicionalmente hecho para mujeres, aquí los hombres. Pero volvemos rápidamente a la acción. Canadá contra Francia. Canadá está con uniforme oscuro, Francia de blanco. Una excelente finta, pase debajo de la canasta, lanzamiento adentro, dos puntos más para Anderson. También Higgins está haciendo un excelente trabajo. Aquí viene la jugada con tablero, dos puntos más para Canadá, que ya se estaba alejando en el marcador. 38 puntos para Higgins, el resultado final 83 Canadá. Y ahora vamos a una entrevista con Colin Higgins, el máximo encestador, que nos dice que en Tokio fueron sus primeros Juegos Paralímpicos. Es muy importante para él desarrollarse, jugar, conoce de este deporte. Y ese es un gran principio, comenzar ganando. Y nos vamos ahora rápidamente al juego Alemania-Estados Unidos. El himno de Estados Unidos y también escuchamos el himno de Alemania. Alemania que consiguió la medalla de bronce en Tokio en 20 Juegos Paralímpicos de Tokio. Bueno, eran 2020, pero se jugaron en el 21 por la pandemia. Aquí tenemos esta jugada, foul y cuenta. Dos puntos más y después tendría la oportunidad del tiro libre. Aquí va Estados Unidos, el lanzamiento. Excelente lanzamiento de los Estados Unidos. Qué gran trabajo el de este equipo femenino de los Estados Unidos. Nuevamente consiguiendo dos puntos más. Murray con ese lanzamiento de larga distancia.
También un gran trabajo de Ross Holloman. Allá va el pase cruzando la cancha. El disparo con tablero adentro. Dos puntos más para Estados Unidos, que estaba dominando este encuentro. Ross Holloman anotaba 16 puntos en este partido. Y al final estaban logrando una ventaja de 21 puntos en este, al final del segundo cuarto. Estamos empezando el tercero. Aquí viene el lanzamiento de Alemania. Dos puntos más, pero la ventaja era bastante amplia para el equipo de los Estados Unidos. Que también tuvo en Ixchel González, una excelente jugadora. Buena la finta. No llega la defensa, el movimiento por el perímetro. El lanzamiento con tablero, dos puntos más para Estados Unidos. Ya la ventaja era insuperable y Estados Unidos obtenía el triunfo 73 contra 44. Dejamos el baloncesto en silla de ruedas y nos vamos a la Defensa Arena en París. Para más competencias de natación. Vamos a tener a Francesco Bocciardo, quien ya tiene su segunda medalla en estos Juegos Paralímpicos. Qué lindo escenario para estas finales de para natación. Estamos listos para estas finales. Vamos a llevar a los medallistas. Francesco Bocciardo, con su tiempo de calificación, él era el gran favorito. Aquí viene la competencia de los 100 metros libre, categoría S5. Aquí el competidor de la China estaba en los 50 metros en el primer lugar. Y al final sería el ucraniano dando la gran sorpresa. Bocciardo se quedaría sin nada. China para el segundo lugar. Los atletas neutrales, un competidor de Rusia en el tercer lugar. Y lamentablemente el favorito se quedaría sin nada. Ahora vamos con el colombiano en pantalla. Y también con el competidor de China, Yang Hong. Estamos en las finales. Estos son 200 metros. Relevos, y aquí está con récord del mundo el competidor de China. El colombiano, plata. Y bronce para Brasil. Aquí tenemos a Raimondi representando de Italia. Héctor Denayer también de Francia en esta competencia de los 100 metros pecho, categoría SB9. Aquí tenemos Raimondi, medalla de oro. Francia, Alemania, plata y bronce respectivamente. Y ahora viene el competidor de los atletas neutrales. Hay dos, tenemos en esta especialidad. Estamos en 100 metros dorso. El primer lugar para Boki hasta el momento. Vamos al cierre de la competencia. No había récord del mundo, pero sí Boki. Los dos atletas neutrales con oro y plata. Y el francés Portal conseguía el bronce. Vamos a otra competencia en donde Andrei Kalina, de los atletas neutrales, estaría en acción. Carlos Daniel Serrano Zarate, el colombiano, estará en la línea 6. Estamos en la categoría SB7. Aquí estamos llegando al final con los atletas neutrales en medalla de oro, China plata y Serrano Zarate de Colombia el bronce en esta competencia. Vamos a los 400 metros, estilo libre, categoría S11. Para limitados visuales, ustedes observan cómo les avisan que están llegando ya a la meta con esas varillas delgadas que les tocan la espalda. Ahora viene el japonés, Takayuki Suzuki.
Busca su segundo título en París, está defendiendo su título en los 100 metros estilo libre, categoría S4, enfrentando al israelita Omer Dadon. Así que se espera un tremendo duelo entre ellos dos. El mexicano Camacho logra el primer toque, pero sobre el final es Dadon, el israelí, el que logra la medalla de oro, relegando al segundo lugar a japonés. Aquí tenemos al competidor de la República Checa, ganador de la medalla de oro en los 400 metros estilo libre S11. Está muy feliz, es un triunfo espectacular. Ahora dice que es un competidor paralímpico ganador, que es un sueño hecho realidad. Y ahora Dadon Ami Omer, el israelita, es muy importante para él este triunfo porque lo buscó durante 3 años consecutivos. Y también es muy importante para él representar a su gente y a su país. Y solo el hecho de poner su bandera en lo más alto es un gran premio para él. Muy bien, amigos, y ahora nos trasladamos al Gold Ball. El Gold Ball en un juego de mujeres, Canadá frente a Japón. En el Gold Ball les recordamos que los competidores son limitados visuales y tienen que utilizar esos lentes para evitar que haya ventajas si alguien tiene alguna posibilidad de ver. La pelota tiene una campana que les dice a los competidores por dónde va el balón. Y hay diferentes técnicas para evitar que este entre al marco. Como ustedes están viendo a la jugadora canadiense, evitar que entre el gol. Canadá estaba arriba en el primer periodo por 1-0. Pero con ese excelente lanzamiento, Japón estaba empatando el duelo. Estábamos esperando un gran juego, muy cerrado. Terminó 1-1 el primer tiempo. Ahí veíamos a Murasaki, también a Renke y Hawara de Japón haciendo un gran trabajo. Observen esa pelota, está a punto de entrar, pero no. Todavía logran detenerla. El juego estaba empatado a 1. Estábamos ya en el segundo periodo, en los últimos suspiros de este juego. Ahí viene el tiro por la esquina y el poste decía que no. Una nueva oportunidad para Japón, encontrando el espacio. Gol para Japón. Se ponían 2-1 cuando solo quedaban 1 minuto y unos pocos segundos. Aquí tenemos la imagen del gol. No pudieron las jugadoras canadienses detenerlo y victoria para Japón. Bueno, y ahora tenemos a Nónica Hagiwara en pantalla. Primero que todo, dice que aprecia mucho a los voluntarios y a la organización por la gran atmósfera en estos Juegos Paralímpicos y que está feliz de haber anotado el primer gol de su equipo en este juego de Japón y espera seguir anotando. Está muy feliz. Y ahora tendremos la oportunidad de ver otro juego, solamente que ahora es de varones. Estamos en South Paris Arena con el Gold Ball. Japón contra Ucrania. Aquí el gol por parte del equipo de Ucrania. El equipo de Ucrania venció a Egipto para coronarse campeón europeo. Y Japón viene de derrotar 7-6 a la República de China. Así que teníamos un partido que se esperaba fuera muy cerrado, como se estaba observando en este primer periodo. Japón estaba ganando 4-3. Aquí observamos el lanzamiento excelente. Los rebotes evitaron que pudiera defender Ucrania. Estaba ganando Ucrania. Ya va rebotando la pelota, imposible detenerla. 2 goles es la diferencia cuando estamos en los últimos 2 minutos del juego, los segundos finales. 1 punto es la diferencia, 1 gol. Ahí viene el disparo de Japón, pero lo logran detener sobre los segundos finales. Así que Ucrania
logrando una victoria muy cerrada, 9-8 en el Gold Ball masculino en el grupo B. Ahora, ¿qué les parece si nos trasladamos a paraciclismo? Este video nos demuestra las diferentes especialidades que hay en esta la opción de triciclo para los atletas que tienen problemas de equilibrio, también para las personas que tienen alguna capacidad diferente en sus extremidades inferiores. Diferentes categorías dependiendo de las limitaciones. Está la competencia en silla de ruedas por algún problema o parálisis, o problemas de coordinación, y para los limitados visuales hay un competidor que participa en la competencia. Así que son las diferentes especialidades que hay en el paraciclismo. Esta vez nosotros estaremos con las finales en velódromo. Estamos en el Velódromo Nacional y tendremos actividades de los hombres en los 1000 metros, persecución, categoría C4 y C5, donde participa el medallista de oro de Tokio, Alfonso Cabello, de España. Y también tendremos al británico Blaine Hunt. Aquí tenemos a Cabello. Estaba obteniendo un mejor tiempo que el británico. Allá va Cabello Llamas, que estaba venciendo al británico. Después Cabello Llamas enfrentando a Hunt. Vamos a ver el tiempo de Hunt. Es menor, 58 kilómetros por hora el promedio de velocidad. Y ahora Hunt se enfrenta al australiano Bob Dickton. Ahora el australiano logrando un mejor tiempo. Y ahora tenemos este duelo entre Suiza y Australia. Qué lindo este deporte del ciclismo, y para estos atletas de paraciclismo también nos demuestran todas sus habilidades. Aquí va Bosco contra Shaw de Canadá. La canadiense obteniendo la victoria. Y ahora toca el turno Australia contra Nueva Zelanda. Aquí viene Australia con Pitecola. Gran victoria. Y ahora Robertson de Gran Bretaña contra Kawamoto de Japón. La competencia, como ustedes observan, muy pareja después de los primeros 125 metros. En los 3000 metros ya era Robertson el que obtenía la victoria. Y con esto estaba alcanzando el podio el competidor británico. Ahora nos trasladamos a otra de las finales. Aquí viene el francés Leut contra el competidor de Bélgica, Roman. Estamos en la competencia de persecución. Victoria para el competidor de Francia ante la algarabía de los seguidores que estaban en este escenario deportivo. Y ahora vamos, España contra Canadá, en la competencia de persecución. Hasta el momento España logrando el mejor tiempo. Y con esto el triunfo, con un promedio de velocidad de 51 kilómetros por hora. 51 kilómetros 770. Y ahora dos competidores británicos están enfrentando. Gas tiene el mejor tiempo hasta el momento cuando estamos llegando a cumplir los 3000 metros. Y en la final va a ser Van Gas el que logra el mejor tiempo con 3:18 54 kilómetros por hora. Y el abrazo fraterno
el gran triunfo de los británicos. Y ahora vamos con Gran Bretaña en la final. Aquí tenemos a competidor de Australia derrotando a Gran Bretaña en esta prueba para limitados visuales, en donde van dos competidores en la bicicleta, Gallagher contra Jordan. Estamos llegando sobre el final y Jordan de Gran Bretaña con la medalla. Aquí tenemos a estos cuatro competidores, estarán en el podio para limitados visuales. Ahora tenemos a Jaco Van Gaas de Gran Bretaña con la entrevista. Dice que eso es extraordinario. Agradece la ayuda que le da el asistente y elogia que la medalla que ha obtenido tenga una pieza de la Torre Eiffel. Dice que esto es maravilloso. Ahora vamos con Emilia Peticola de Australia. Honestamente no lo puedo creer, dice, estoy feliz, una gran suerte, todos eran muy fuertes y muy duros, realmente me estuve preparando durante 3 años y las últimas 8 semanas fueron durísimas. Bueno, está feliz de este triunfo, agradeciéndole a todas las personas que la ayudaron a llegar en óptimas condiciones. Nos vamos al Gran Palacio o Palacio de Cristal, en París. Vamos a una competencia de taekwondo, 63 kilogramos, en donde tendremos a Mahmoud Botseke, el campeón paralímpico, enfrentando a Nathan Tocuato de Brasil. Lindo escenario acomodado para esta competencia de los Juegos Paralímpicos de París. Este es París y el río Sena, la belleza del área histórica, con la emoción en el escenario deportivo. Aquí tenemos en la primera competencia al turco. Y aquí viene el brasileño Mahmoud Botseke de Turquía. Ahí está. Qué tremenda patada del brasileño que le va a dar la ventaja. Llega la asistencia. El combate está empatado. Esa patada al pecho del brasileño podría darle la victoria al competidor de Turquía. Llega la asistencia. Ah, es que también tiene un problema en una de sus rodillas el brasileño. Así, hoy sí, ya no pudo más. Ahí permite que lleguen las asistencias. La rodilla no le ha permitido. Y allá va el competidor turco, que sabe que esa limitación fue indispensable, así que victoria para Turquía. Ahora nos vamos a taekwondo femenino. Arbitre, faites commencer le combat. Li Yuji de República de China contra la brasileña Silvana Cardoso, 57 kilos. Aquí está la competidora de China por 4 puntos obteniendo la victoria. Y ahora vamos a Azerbaiyán, Uzbekistán, por la medalla de bronce. Azerbaiyán de azul, Uzbekistán de rojo. Aquí estamos, muy cerrado este combate. Allá va una patada al pecho, vamos a ver si el árbitro la da. Sí, la da para Uzbekistán. Aquí tenemos la repetición de esa patada que impacta el pecho de la rival. Este duelo de Cynthia Mates de Suiza contra Yu Meng de la República de China. Los saluda Fernando Diegues, amigos de habla hispana en el continente americano, con este resumen de los Juegos Paralímpicos en París. Nos trasladamos a la especialidad de silla de ruedas en el para badminton, en donde Jingmen Lu está obteniendo una ventaja. En el primer set, Jin Lu, que fue ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio, está buscando repetir y llegar al podio. Ya ganó el primer set y ahora el segundo set está muy disputado.
Ahí el volante cae en la línea. El juego está cerrado, empatado a 12. Oh, falla Matés. Y bueno, después de un increíble rally, tiene la posibilidad de ganar. Y ahí está el triunfo para la medallista de bronce, la competidora de China. Y ahora competidor de Malasia, Mohammad Anur, enfrentando a Indonesia, David Animusti. Indonesia está de azul con rojo ahí al servicio. Indonesia. Malasia estaba abajo en el marcador en este primer set, que fue para el competidor de Indonesia. Tremendo remate, gran habilidad de estos competidores. Está a punto de empatarse el juego. Y se empató a un set por lado. Aquí estamos en el set definitivo. Oh, no puede salvarla. Así que está el juego empatado a 19. Qué cerrado este partido, pero lamentablemente el competidor de Indonesia deja el volante en la red, abriendo la posibilidad al match point. Aquí viene el remate. Qué disputado este último punto, dejándolo todo el competidor de Indonesia. Qué gran salvada, y lamentablemente el remate se queda en la net. Victoria para el competidor de Malasia, Mohammad Anur, que besa la duela en señal de agradecimiento. Qué cerrado los últimos dos sets, 21-19 para el triunfo. Ahora nos vamos a la categoría de singles WH1, en donde el número uno del mundo, Choi Jung-man de República de Corea, se enfrenta a Nagashi Osumu de Japón. El coreano tiene la posibilidad de game point, así que el primer game era para el coreano. Aquí estamos en el segundo, en donde se está repitiendo la historia. Y Nagashi Osumu obtiene la victoria 21-11, 21-14. Bueno, y dejamos el para badminton y nos vamos de nuevo a la defense para la competencia de 100 metros T37. Aquí tenemos a Ricardo Gómez de Mendoza. Aquí está la salida. Buena la salida de Sabtuyogo de Indonesia. Andrián Bodovín de los atletas neutrales también. Ahora es Mendoza. Allá va el brasileño. Victoria de Ricardo Gómez de Mendoza. Segundo lugar para Sabtuyogo de Indonesia. Y el tercer lugar para el competidor de los atletas neutrales. Son los medallistas. Y ahora nos vamos a la competencia de mujeres. 200 metros T37. Allá está la salida. El récord del mundo 25 segundos 75 centésimas. Récord paralímpico 26.58. Allá va Wen Xiuyang de la República Popular de China. Va alcanzando la medalla de oro. Y la competidora de Ucrania, Natalia Kotsar, segundo lugar. Y la otra competidora de China, Yan Feng, con el bronce. Ahora vamos a la competencia de mujeres. Esta se denomina lanzamiento Club Throw F32. Es muy similar al tema del lanzamiento de martillo. Aquí no usan cadenas, sino usan este artículo que se lanza. Y ahora estamos observando a la competidora favorita. Oh, y parece que tiene un problema en el hombro. Le molestó un poco después del lanzamiento. Esperemos que esté bien. Es la polaca Rosa Kotsa-Wonska, que ha dominado todos los eventos. Actualmente es la campeona paralímpica. Ha logrado 31-30 y si ese lanzamiento no, se queda corto de los 31-30.
Aquí viene Marouwa Abrahami de Tunisia, logrando 26-29. Y la iraní para Soto. Complementarían el podio en esta especialidad de Club Throw F32. Y ahora nos vamos rápidamente al salto largo. Observen cómo el asistente le grita. Empieza con la voz a guiarlo hasta que él llega para saltar. ¡Qué espectacular este salto! El competidor de la República de China, categoría T11. Y ahora viene Di Dong Dong, es 6.85. Es un nuevo récord del mundo para este competidor de la China, Di Dong Dong, en su tercer intento, logrando la medalla de oro y desplazando a Joan Munar Martínez de España. Y ahora, ¿qué dicen si nos vamos al tenis sobre silla de ruedas? En estas imágenes nos están mostrando, para ser más gráfico, cómo el servicio debe de impactar en ese cuadro rosado que ustedes observan para que el servicio sea válido. El jugador tiene que evitar que caiga el segundo pique para poner la pelota en juego. Aquí están las posibilidades de cómo se definen los games. Si se llega empatado 6-6, hay tiebreak. El primero que llegue a 7 y que tenga 2 puntos de ventaja. Se juegan singles, o sea, sencillos, dobles, dobles mixtos. Y estos son algunos detalles de las sillas de ruedas que utilizan estos competidores para la competencia de para tenis. El tenis adaptado para estos super competidores. Aquí estamos recibiendo a quienes estarán en acción en esta competencia. Es una competencia de dobles en donde Países Bajos se está enfrentando contra Gran Bretaña. Gran Bretaña con Abby Broadway, Lucy Schuker y Jeanette Boss y Lizzy de Grace por Países Bajos. Aquí Países Bajos con la posibilidad de ganar este primer set. Aquí está el set point. Excelente la volea con el drive. Así que está arriba Países Bajos. Y aquí con la posibilidad de hacerse con el triunfo. Hay un tercer match point para el equipo de Países Bajos. Esa volea se va afuera de parte de Gran Bretaña, así que victoria para Países Bajos, 6-2, 6-4. Y ahora nos vamos a singles, los sencillos. Está el competidor británico, que es un adolescente, Ben Bartram, enfrentando a Guillaume Laguet, que es un jugador súper experimentado, el francés. Pero aquí da la sorpresa, el jovencito venciendo al francés en doble 6-4. Ahora tenemos a otro jugador muy joven de Países Bajos enfrentando a Frederic Canteo. Frederic Canteo, que también es otro jugador muy experimentado del francés, enfrentando a Martin Terhol de Países Bajos, que tiene solamente 20 años. Aquí está el Deuce. Ahora es ventaja para el francés. Cataneo está con la posibilidad en su segundo match point de obtener la victoria en este juego. Excelente la volea de parte de Terhol. Ahora ventaja para Cataneo, ese golpe de revés se va afuera. Así que victoria para Francia. Non, il faut savoir qu'en fauteuil on peut jouer longtemps. Moi j'ai 45 ans.
Je suis un des plus vieux du circuit. Tienes que conocer el deporte en silla de ruedas. Él tiene muchos años de estar jugando, tiene 45 años. Es uno de los más jugadores más viejos o antiguos en la cancha. Él ama el tenis, ama el deporte, es su pasión, es su trabajo y lo está haciendo desde el 2008. Así que fue la entrevista con el ganador de este último partido de Para Tenis. Ahora nos vamos a otra de las especialidades, es el tiro con rifle, con esas miras adaptadas especiales. Estamos en la especialidad de 10 metros, utilizan rifles de viento. La especialidad es SH2. Y vamos a observar al competidor de Francia, Tanguy de la Forest, que espera estar en el podio de vencedores también. Bueno, este es un competidor ya de muchos años, tiene 45 años y en su debut ganó medalla en el 2004. Así que estamos con estos competidores que, como ustedes observan, tienen sus punteos en pantalla y ellos saben de la importancia de lograr impactar lo más cercano posible al centro. Aquí observen, este duelo estaba cerradísimo entre De La Forest y el coreano, y al final ese disparo podría darle la victoria. Muy cerrado, menos de un punto la diferencia. Estamos en la especialidad de rifle de 10 metros. Aquí está De La Forest contra el eslovaco. 10 puntos de ventaja para el francés. El eslovaco tiene la posibilidad. Ahí logra un 10. Perfecto. Por dos décimas está obteniendo la medalla de oro el eslovaco. Y De La Forest se queda con la plata. Pero alegría. Alegría. Aquí está el podio. Eslovaquia, Francia y Corea. Corea del Sur, los ganadores de rifle de viento en la categoría SH2. Y ahora nos vamos al rugby, en donde Alemania se enfrenta contra Canadá. Ambos vienen de una derrota, o sea que es muy importante el triunfo para estos dos equipos. Son integrantes del grupo A. Y les recordamos que en esta actividad del rugby, los competidores tienen que intentar llevar el balón hacia esa portería que está marcada con los dos artefactos de color azul y rosado. Cada vez que uno de los competidores pasa con la pelota en medio de esa área, cuenta un punto. Y cuando están en defensa, se activan unas defensas especiales que tienen en la silla de rueda. Y cuando están atacando, como ustedes observan, este competidor que intenta anotar y anota. Aunque después pierda el control de su silla de ruedas. Es de mucho contacto este deporte del rugby. Canadá está ganando por 7 goles. 7 tries. Vamos a los últimos segundos de este periodo. Aquí Canadá logrando la ventaja 39-33. En los últimos segundos seguía ganando Canadá. Victoria por 7 puntos para el equipo canadiense, 54-47. Ahora nos vamos. A otro juego de rugby. En el grupo B, Australia se enfrenta contra Francia. Francia viene de una victoria, Australia de una derrota. Aquí la primera jugada es para Australia. Vean cómo hay de contacto. ¡Excelente! La jugada anota Australia el primer punto en este primer periodo. Aquí hay una falta de parte de este jugador australiano. El juego
En el primer cuarto estaba 8 puntos para Australia, 7 para Francia. Ahí tenemos la imagen de la falta. Aquí va anotando Australia, sorprendiendo a los locales. Ya tenían una ventaja de 3 puntos al cierre del primer periodo. Y pueden ser 4. Ahí ganando tiempo para que se termine el periodo con el try de parte de Austria. En este segundo periodo están 2 puntos es la diferencia. Está muy cerrado el duelo. Pierde el balón el equipo de Australia. Se empareja el juego. Un punto es la diferencia. Y aquí recuperaba la posesión del balón el equipo de Francia. Sigue la ventaja de un punto. No puede defender Francia. Están por anotar. Sí, anota el punto el jugador de Australia. Tienen 2 de diferencia. Estamos en el último periodo. Ahí roba la pelota el competidor de Francia, que va directo a la anotación. Francia estaba solamente un punto de desventaja. 54-53. Falla la defensa francesa y a toda velocidad anota Australia para la victoria. 55-53. Primera victoria para Australia. Y Francia suma su primera derrota. Ahora volvemos a la para natación, a la Defense Stadium. La final de SB9, 100 metros, pecho. Aquí la favorita era la alemana Chantelle de Siderdev. Sin embargo, la victoria era para la holandesa. China en el segundo lugar y la Países Bajos tercero, Países Bajos primero y Países Bajos tercer lugar. China con la medalla de plata. Ahora nos vamos con Gia Pergolini, que es la favorita en la categoría S13 de los 100 metros de espalda. Aquí vemos a la estadounidense muy cerca del récord del mundo. Pergolini logra la medalla olímpica y aquí están las chicas que estarán en el podio. Bueno, ya estuvieron, ya recibieron sus medallas. Brock Winston, representante de Gran Bretaña. Ahora vamos a los 100 metros pecho. Aquí tenemos el cierre de esta competencia. Habrá disputa de medallas y ahí está ganadora España, Gran Bretaña, Winston en el segundo lugar. Y ahora vamos a 100 metros estilo libre. No, 4 por 50 metros. Son relevos. 4 por 50. Aquí estamos llegando a los, cumpliendo los primeros 100. Y aquí están los resultados finales. Nuevo récord del mundo para el equipo de China en relevos mixtos. Gran victoria para China. Y ahora vamos con Irina Poida de Ucrania. Competencia de 100 metros estilo libre, categoría S5. Y comienza la prueba. Como ustedes observaron, algunos de los atletas sí se pueden lanzar, otros reciben asistencia y empiezan desde la piscina. Aquí estamos ya en los últimos metros. Ganadora Kearney de Gran Bretaña, Poida de Ucrania, medalla de plata. Y ahora estamos en la final S11 de 400 metros estilo libre. Allá va Países Bajos, que arrancaba como favorito, y Bruisna confirmaba su favoritismo y medalla de oro para los 400 metros estilo libre. Ahora vamos Gran Bretaña con Massie Somers-Newton. Esta es la competencia de 200 metros estilos, categoría SM6. Aquí el primer estilo es mariposa. Después de mariposa cambiarían a espalda, después pecho. Y aquí está el cierre con la prueba estilo libre, donde la británica
obtenía la medalla de oro, confirmando su favoritismo. Ellis Mark de los Estados Unidos consiguió el segundo lugar. Aquí tenemos a Lizeth Brunsel de Países Bajos. Ella quiere inspirar a otras personas. Le encanta las peleas y los retos. Y pues ha logrado un importante, alcanzar un importante récord con el triunfo. Y ahora tenemos a Maisie Somers Newton de Gran Bretaña. Es increíble, dice. Yo quería una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos y al final lo ha logrado y es muy especial. Bueno, y para ella misma es algo extraordinario y está muy feliz. Ahora nos vamos a para tenis de mesa. En este video nos van a explicar cómo se juega el paratenis de mesa. Cuando el jugador no puede devolver la pelota, pues pierde el punto. Las pelotas llegan a alcanzar velocidades de 100 km por hora. O sea, no solamente es la habilidad de movimiento en la mesa, sino también la capacidad para impactar fuerte la pelota o los efectos que pueda desarrollarse. Games a 11 puntos. Aquí tenemos las diferentes especialidades con limitaciones en las extremidades, algún tipo de limitación cerebral o en silla de ruedas. Hay competencias de singles, de dobles y dobles mixtos. También hay para limitados visuales, son las diferentes categorías que existen en el para tenis de mesa. Bueno, y después de conocer el deporte, ¿qué les parece si nos vamos a la acción? Bueno, y aquí tenemos a los dos competidores de Turquía que estarán enfrentando a Alemania en el dobles masculino. Estamos en el paratenis. Está empatado a una victoria por cada una de las parejas. Y aquí, como ustedes observan, no es que uno que le toque a uno o a otro, sino que cada quien defiende un sector de la mesa. Aquí está con match point Alemania y logra el triunfo después de estar empatados 2-2. Ese tremendo rally, logran vencer 11-3 en el último set. Ahora la ovación que brinda Francia a sus competidores que se enfrentan contra esta pareja de competidores de Sur Corea. Corea ganó el primer set. Y no pudo devolver la pelota y fue punto para Corea del Sur. Oh, intentó llevar la pelota con efecto, pero no pudo. Así que victoria para Corea del Sur y así está. Corea del Sur estará enfrentando a Eslovaquia por la medalla de oro. Y Tailandia contra China por la medalla de bronce. Este resumen llega a ustedes, amigos de habla hispana en el continente. Es un gusto llevarles los mejores momentos de los Juegos Paralímpicos. Aquí había un tiempo solicitado para poder recuperar el juego. Match point para el equipo de China. Estaba muy cerrado el juego. Muchísima emoción para definir esta medalla de bronce. El remate. Durísimo el duelo. Qué concentración para mantener la pelota en juego. Y al final, la pelota se va larga, no impacta la mesa y victoria para China.
Aquí tenemos la lucha por la medalla de oro. En otra de las categorías, Alemania contra la República de China. Greg Wolf contra Wang Jin. Se están disputando la medalla de oro. China está muy cerca de obtener la medalla de oro. Estaba ganando 2-1 a la pareja alemana. Esa pelota se va larga. Punto para medalla para China. Está ganando 17. Este punto las podría llevar lo más alto del podio y Alemania se mantiene con vida, pero es todavía hay un segundo punto para medalla. Falla la competidora de Alemania y República Popular de China gana el oro en los dobles femeninos en la categoría WD14. Y ahora nos trasladamos a este bello escenario. Está los inválidos porque está enfrente del hospital que lleva el mismo nombre y detrás del hospital del Hospitalet está la tumba de Napoleón. El clima no era el mejor para estos competidores de tiro con arco, pero vean qué precisión para lograr un 10 perfecto. Australia contra Indonesia. Así que, bueno, el competidor de Indonesia obtuvo el triunfo, pero también celebrando con su rival. Condiciones extremas, pero estos atletas están preparados para todo. Aquí tenemos al competidor de la India, logrando impactar en el centro. Otro 10 para Austria. Y aquí Estados Unidos contra México. Necesita un 8 para poder vencer a México y logra un 10 para vencer a México. Estados Unidos, el competidor de Estados Unidos vence a México. Y ahora Australia contra Japón. El centro por un punto. Aquí logran 9. Así que Australia. Ahora República de China contra Indonesia. Aquí viene la flecha en el centro para un 10. Competidor de China, 9. Ahora viene Francia contra Eslovaquia. Necesita un 8 y logra un 10. Victoria para el francés. Victoria para el competidor de Francia. Estamos en el deporte del tiro en los Paralímpicos. Ha sido un gusto, amigos, llevarles este resumen con lo mejor de los Juegos Paralímpicos desde París. Me despido, soy Fernando Diéguez y los espero el día de mañana con lo mejor de los distintos deportes que se están realizando en las diferentes categorías con estos atletas que son todo coraje, determinación, disciplina en la búsqueda del éxito y de ser un ejemplo para otros en el mundo. Nos vemos mañana con lo mejor de los Juegos Paralímpicos desde París.